Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal Tejidos Milagros Ena. En este nuevo video vamos a aprender a tejer este lindo poncho abrigador tejido a crochet, especial para el invierno. Está tejido con el punto hojitas, que es un punto muy fácil de tejer. Les voy a dar las indicaciones paso a paso. Lo pueden tejer para cualquier edad, pueden ser bebés, niñas, señoritas o señoras. Y también con cualquier hilo, lana o estambre. Y de acuerdo a eso van a elegir el número del crochet. Todo esto lo van a tejer según las indicaciones del video. Bien, para tejer este lindo poncho no nos vamos a hacer problema con los materiales, ni mucho menos con la edad de la persona a la cual le van a tejer este lindo poncho abrigador. Como ven, puede ser para una bebé, una niña, señoritas o señoras. Aquí tengo tres tipos de hilos o lanas. El primero es hilo, estos dos son lanas. Pueden tejer con hilo muy delgadito, con una lana entre delgado y grueso o con una lana gruesa. Como ven, van a elegir el hilo que ustedes desean, cualquiera. Y a la vez que elijan el hilo, van a escoger el crochet. Este hilo delgado se teje con ganchillo número 2. Cuando la lanita es un poco más gruesita, no tan gruesa como esta, sino así, lo pueden tejer con un ganchillo número 2.5 milímetros o con un ganchillo número 3 milímetros. Cualquiera de estos dos pueden usar. Y si tejen con esta lana muy gruesa, van a usar un ganchillo número 4.5 milímetros. Como ven, pueden elegir el material que ustedes desean con el cual se sientan más cómodas y a la vez también cualquier tipo de crochet. Para este video yo voy a usar este tipo de lana. No es ni muy delgada ni muy gruesa, como ven aquí. Y voy a tejer con este ganchillo 2.5 milímetros. Y aproximadamente voy a usar 500 gramos de esta lanita que les acabo de mencionar. Como ven, este ovillón nada más tiene 100, voy a usar 500 gramos ya que el poncho es largo y abrigador. En cuanto a quién le van a tejer el poncho, va a depender mucho de ustedes. Lo que les voy a indicar en este video para este poncho es cómo vamos a tejer para cualquier edad. No necesariamente les voy a dar la cantidad exacta de las cadenas con las cuales vamos a comenzar a tejer este poncho. Por ejemplo, si van a tejer para una bebé, vamos a tejer una cierta cantidad de cadenas, las cuales las vamos a medir alrededor de la cabecita de la persona. Por ejemplo, tejen una cierta distancia de cadenas, de aquí hasta aquí. No sabemos cuántas cadenas, ya que no sabemos a quién le vamos a tejer. Vamos a tejer cadenas, como les mencioné, y las vamos a medir alrededor de la cabeza de la bebé, de la niña o de la señorita o señora a la cual le van a tejer este poncho. Por ejemplo, las cadenas que ustedes tejan van a medir alrededor de su cabecita. Así, todo el contorno. Y van a sobrar una cierta cantidad de cadenas. Ya les voy a decir también cuánto. Si es para una niña igual, miden todo alrededor de su cabeza, dan la vuelta y van a hacer un aproximado. No los van a unir todavía, solo los van a tejer así, de largo. Igual, si es para una señorita o señora, igual, miden alrededor de la cabeza, toda la vuelta, así, casi no muy pegado, tampoco muy flojo, sino más o menos que las cadenas entren. Así vamos a comenzar primero a tejer este poncho. Les voy a enseñar a hacer las cadenas. En este caso, para este poncho, voy a comenzar tejiendo cadenas para una señorita o señora, ya que la medida de la cabeza es la misma. Vamos a comenzar primero haciendo el nudo de inicio. Así, de esta forma. A partir de aquí vamos a tejer solo cadenas. De esta forma. Van a tejer cadenas. No les voy a dar una cantidad exacta, como ya les dije, es para cualquier edad. Ustedes solo tienen que seguir la secuencia de lo que les voy a enseñar.
Así mismo van a hacer ustedes. Con su hilo y su crochet van a hacer cadenas, aproximadamente hasta la medida de la cabeza de la persona. Una vez que tienen listas sus cadenas, como ven aquí, he tejido cadenas que aproximadamente miden mi cabeza, como ven acá, y les dije que no tenía que estar muy apretado, tiene que estar flojo, no muy apretado. Una vez que tienen las cadenas así, vamos a tejer, aparte de todo lo que han medido ustedes, 5 cadenitas extras. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Esto para qué? Por si nos faltan puntos. Quizás nos van a sobrar, pero es un supuesto nada más. Una vez que tenemos las cadenitas listas, vamos a comenzar a tejer sobre estas cadenas. Como en los demás ponchos que les enseñé, no los voy a unir aún, las cadenas. No los voy a unir. ¿Por qué? Todavía no tengo una medida exacta de los puntos. Y por eso, para que se guíen, ustedes también van a tejer así, ya que no sabemos la edad a la cual ustedes le están tejiendo el poncho. Para esto, vamos a tejer así. Van a empezar a tejer el primer punto alto en la cuarta cadena. Van a dejar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena van a tejer un punto alto. Así, de esta forma. Luego, en la cadena que continúa, también van a tejer otro punto alto. De nuevo, en la cadena que sigue, punto alto. Vamos a tejer así estos puntos altos aproximadamente hasta llegar a la mitad de todas estas cadenas. Hasta la mitad. Solo es un aproximado. Como ven acá, por lo menos hasta aquí. Así, de esta manera. Como ven, uno el principio con el final y vamos a tejer hasta aquí. Solo es un aproximado. Ustedes nada más sigan tejiendo como les estoy indicando. O para que se guíen aquí, pueden poner una pequeña marca. Vamos a poner una pequeña marca a la mitad de estas cadenas. Solo es un aproximado. Voy a amarrar un pequeño hilo para guiarme. Ahí. Vamos a tejer puntos altos hasta llegar aquí. Solo puntos altos. Así, de esta forma. Una vez que hemos tejido la primera mitad, como ven aquí, de puntos altos, les voy a indicar cómo continuar. Estas cadenas también las vamos a tejer igual, con puntos altos. Pero necesitamos saber cuántos puntos vamos a tejer aquí. Para tejer este punto en hojitas, como han visto en las fotos, vamos a tejer cada hoja de 7 puntos altos. Aquí al principio van a contar también a la cadena. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos altos. Lo mismo también ustedes van a contar en los puntos altos que acaban de tejer. 7. Primero 7. Luego, igual, vamos a seguir contando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, aquí primero tenemos 7. Luego aquí también 7. Así, de esta manera, vamos a contar grupos de 7. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así ustedes van a ir contando, o si desean lo marcan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupos de 7 en sus puntos altos. 7, 7, 7, 7. ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí, por lo menos. Como les mencioné, vamos a contar grupos de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van uno, un grupo. Luego aquí también tenemos 7. 2, dos grupos. Aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ven, hasta aquí dan los 10. Hasta aquí, 10. Y cuando ya estamos llegando a la mitad, faltan puntos. Eso quiere decir que estos puntos van a sobrar.
y no nos va a dar el punto exacto, así que solo lo destejen. Ahora, una vez que han hecho esta medición, grupos de 7, recuerden, hay 10 grupos de 7 en esta primera mitad. Ahora, este hilo o el marcador que ustedes han usado ya no sería necesario en ese lado, sino ahora nuestra mitad sería aquí, en este punto, en el último punto alto. Ahí. Ahí. De esta manera también van a hacer ustedes. Quizás si es para una bebé, les va a dar menos cantidad. Quizás les da grupos de 5 o de 6. Si es para niñas o adolescentes, quizás les va a dar hasta aquí. Como es para una señora, es un poquito grande. Una vez que llegan aquí a la mitad, después de tejer los 10 grupos de 7, vamos a tejer ahora la otra mitad. ¿De qué manera? De la misma manera como hemos tejido esto. Van a contar todita la cantidad de puntos altos que hay aquí y los van a tejer exactamente ahora esa misma cantidad de este lado. Para eso les hice dividir las cadenas en la mitad. Si aquí teníamos 10 grupos de 7, quiere decir que tenemos 70 puntos altos. En este lado también van a tejer 70 puntos altos. En cada mitad tiene que haber lo mismo. Por ejemplo, esta es la mitad, el último punto alto, lo que pertenece a este lado. En la cadena que sigue, van a empezar desde el 1. Esta va a ser la primera cadena de la otra mitad. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar los 70 puntos altos. En mi caso, que es un poncho grande. Como verán aquí, he tejido todo punto alto de la primera mitad y también de la segunda mitad. Puntos altos. Ahora, esto vendría a ser nuestra primera vuelta. Ahora lo que vamos a empezar es a unir. Una vez que ustedes también ya tienen esta base de cadenas exacto para la persona a la cual están tejiendo el poncho, lo van a unir. Todos los puntos altos los van a poner así derechos. Así de esta forma. Así. Una vez que llegan al último punto alto, como ven, me ha sobrado cadenas. Estas cadenas no valen. Las vamos a unir en las otras cadenas luego que pasemos a la segunda vuelta. Una vez que ya llegan ustedes aquí y tienen todos sus puntos altos, para pasar a la segunda vuelta van a tejer primero dos cadenas. Luego vamos a tejer y a la vez unir en estas cadenas así por debajo, como si fuera un punto alto en relieve por delante. Así. Punto alto en relieve por delante. De esta manera. Luego, estamos en la segunda vuelta, van a tejer medio punto alto, de esta forma, con lazada, y van a enganchar aquí en el tercer punto alto. No van a tejer en este segundo punto alto, ya que las cadenas le estamos contando como primeras. Primera, segunda, aquí en la tercera, en el tercer punto alto, meten el ganchillo, jalan el hilo, hacen lazada y van a hacer pasar todo. Esto es el medio punto alto. No es ni medio punto ni punto alto. Es medio punto alto. De la misma forma vamos a tejer 4. Aquí tenemos 1. En el que sigue, 2. Nuevamente, 3. Otra vez, 4. Ahí tenemos 4 medios puntos altos. Una vez que tienen los 4... vamos a tejer un punto alto en relieve por delante, en el punto alto que sigue, ahí, por debajo, tejen el punto alto en relieve por delante, ahí está.
De esta forma vamos a comenzar a dividir. Para esto necesitábamos los 7 puntos altos como base. Como ven, los pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la misma forma como hemos tejido esto, vamos a tejer aquí en los próximos 7 puntos altos. Todos van a estar separados de 2 cadenas. Vamos a repetir lo mismo. En el primer punto alto, un punto alto en relieve por delante. Ahora, en el punto alto que sigue no se teje, pasan al siguiente. Ahí tejen un medio punto alto, igual que estos. En total vamos a tejer 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Como ven, tenemos 4, al igual que aquí. Luego habíamos tejido el punto alto en relieve por delante en el punto que sigue. Así, por debajo lo tejen en relieve. Como ven, aquí también hemos usado los 7 puntos altos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos ya el inicio de 2 hojitas. Y así de esta manera habíamos tejido hasta aquí, hasta la mitad, 10 de estos grupos de 7 puntos altos en la base. Lo que quiere decir que vamos a tejer también de esta forma 10 veces esto, hasta llegar a la mitad, solo hasta la mitad. Nuevamente, 2 cadenas, en el punto que sigue, un punto alto en relieve, por delante. Luego, medio punto alto, en este no tejen, pasan al que sigue, medio punto alto. 1, 2, 3, 4. Luego, en el punto que sigue, un punto alto en relieve por delante. Y se van a guiar cuando ya hayan utilizado los 7 puntos altos de base, para que se guíen y no se equivoquen, ni les sobren ni le falten puntos. Así de esta manera, como les acabo de indicar, van a avanzar hasta aquí, hasta este último punto alto que teníamos aquí, ya que el poncho va a tomar esta forma. Así de esta forma va a ir. Así en esta forma. Y vamos a tejer todo hacia abajo. Esto representa el cuello. Por eso la mitad de los puntos de este lado van a tener que ser la otra mitad igual. Y en este lado van a ir los aumentos. Antes de continuar esto, ahora les voy a indicar cómo cerrar estas cadenas aquí al principio. Recuerden, tenemos que tener todos los puntos derechos. Los vamos a poner derechitos. Así. Ahí está. Así de esta forma. Como ven, están derechos. Aquí van a empezar a destejer estas cadenas que habíamos tejido al principio. Las destejen nada más, ya que no las vamos a necesitar. Una vez que lleguen aquí, al primero, así lo jalan fuerte. Ahora, en la cadena, aquí en esta cadena, simplemente los van a unir. Meten el ganchillo así, jalan el hilo y ven la forma solo de unirlo, ya que nuestros puntos están completos. Y como ven, ahí se va a quedar. Ahora ya vamos a empezar a tejer esta primera mitad como les indiqué. Esto es muy importante, que hayan tejido todo hasta donde les he enseñado, porque a partir de aquí les voy a enseñar el punto hojitas, que lo pueden aplicar en cualquier poncho, como les dije, en cualquiera. Solo necesitaba enseñarles el principio. Tienen que tener los puntos exactos para tejer este punto. Una vez que completan toda esta primera mitad así, como ven, tengo los 10 puntos que les indiqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como ven, aquí en el último punto alto de esta primera mitad
exactamente me dio el punto alto en relieve por delante. Y como ven, todos los grupos de 7 los he utilizado. Ahora, de esta manera como he tejido esta primera mitad, también voy a tejer de este lado todo igual. Todo. Aquí todavía no se hacen los aumentos, así que tejen igual las dos cadenas y empiezan a tejer todo de nuevo. El punto alto y los 4 medios puntos altos. Así de esta forma. 4 y luego el punto alto en relieve por delante. Como ven, también estoy utilizando los 7 puntos altos que usamos como base. Así de esta manera todo van a completar hasta llegar aquí al principio. Una vez que completan la otra mitad, también van a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ven, tenemos lo mismo. Aquí el último también se teje el punto alto en relieve por delante. Ahora, para pasar a la tercera vuelta, vamos a tejer de esta forma ya. Este poncho no lo vamos a tejer con empates, lo vamos a tejer todo de frente, en forma circular. Para pasar a la tercera vuelta, vamos a tejer una cadena, un punto alto debajo de esta cadena, o debajo de las cadenas que ven ahí. Luego, una cadena, en el punto alto en relieve por delante, otro punto alto en relieve por delante, así, igual, lo mismo. Luego, ya no vamos a tejer 4 medios puntos altos, sino 3 en cada espacio. 1, 2, 3, así de esta forma, ya no 4, sino 3. En el punto alto en relieve por delante, van a tejer lo mismo. En el mismo otro punto alto en relieve por delante, así de esta forma. Y como ven, aquí se va a formar unas pequeñas venas, como ven aquí, sobresalen. Luego tejen una cadena, de nuevo debajo de las cadenas el punto alto, de nuevo una cadena y vuelven a repetir todo lo que he tejido aquí, el punto alto en relieve por delante, así de esta forma. Luego ya no 4 puntos, sino 3. 1, 2 y 3. Luego el punto alto en relieve por delante. Como ven, así les va a ir quedando. De esta manera, como les acabo de indicar, van a tejer toda la vuelta de este poncho. Toda la vuelta, todo. Incluso aquí, cuando llegan a la mitad, todavía no vamos a hacer los aumentos. Pasan nada más, igual repitiendo el punto, todo hasta que lleguen aquí. A este lado por lo menos. Al último punto alto en relieve por delante. Una vez que completan las 3 vueltas, como ven aquí. Aquí también cuando llegué a la mitad, tejí lo mismo. Todavía no hay aumentos. Una vez que completan esto, vamos a pasar ahora a la cuarta vuelta. Como ven, tenemos 1, 2, 3. Ahora la cuarta vuelta. Para tejer la cuarta vuelta, después del último punto alto en relieve por delante, van a tejer una cadenita. Y ahora sí vamos a hacer los aumentos, los cuales nos van a hacer notar la mitad del poncho. Tejen la cadena y aquí, en esta altura donde hemos comenzado, encima de este punto alto, van a tejer un punto garbanzo de 3 lazadas, así de esta forma. Lazada, jalan. Lazada, meten el ganchillo y jalan. Otra lazada, meten el ganchillo y jalan. Una lazada, hacen pasar todos los puntos menos la cadenita, una lazada y recién completa. Así de esta manera vamos a tejer ahora. Luego de este punto garbanzo, tejen 1, 2, 3 cadenas y en ese mismo punto alto vuelven a repetir el mismo punto garbanzo de 3 lazadas, 1, 2 y 3, lazada, cierran, lazada, completan, de esta forma. Ahora, como este es el aumento, aquí se tejen 3 de estos puntos, de nuevo 3 cadenas en ese mismo lugar, otro punto garbanzo, 1, 2
3. Lazada, hacen pasar todo, lazada, completan. Como ven, no es un punto muy difícil. Luego, tejen la cadena y ahora, como ven, esta hoja va reduciendo. Tejen el punto alto en relieve por delante. Y ahora solo vamos a tejer dos de estos puntos que ven aquí. Habíamos tejido 4, 3, ahora 2. 1 y 2. Ahora, para terminar, el punto alto en relieve por delante. Como ven, poco a poco está cerrando esta hoja. Una vez que llegan aquí, vamos a repetir todo esto. Solo dos puntos garbanzo, ya no 3. Aquí 3 es para el aumento, lo cual representa que aquí también van a repetir lo mismo. Aquí cuando tejen dentro del poncho, solo se tejen 2. Primero la cadena, encima de este punto alto, el primer punto garbanzo de 3 lazadas. Aquí tenemos 2, 3, lazada, cierran, lazada, completa. 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo lugar, otro punto garbanzo. 1, 2, 3. Y cierran. Así de esta forma. Como ven, solo vamos a tejer 2. Aquí al principio nada más es 3. Luego una cadena y tejen todo esto. El punto alto en relieve por delante. Luego dos medios puntos altos. 1. Y 2. Ahora el punto alto en relieve por delante. Como ven, esto y esto son lo mismo. Ahora vamos a repetir esto. Una cadena en encima del punto alto, un punto garbanzo. Luego 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo lugar, otro punto garbanzo. 1, 2 y 3. Luego una cadena y repiten lo mismo. El punto alto en relieve por delante. Luego los dos medios puntos. 1 y 2. Ahora el punto alto en relieve por delante. La cadena y encima de este punto alto vuelven a repetir el punto garbanzo de 3 lazadas. 3 cadenas, otra vez el punto garbanzo. Así de esta forma. Y así de esta forma, como les acabo de indicar, van a tejer hasta la mitad. Hasta donde está la marca, hasta aquí. Encima de este punto alto, ya no van a tejer 2, sino 3. Ya que esto representa la mitad y en el cual va a estar el aumento. Así de esta forma. Una vez completada toda la cuarta vuelta, como ven aquí, en la segunda mitad también he tejido lo mismo que tejí cuando comencé la cuarta vuelta. Habíamos tejido 3 puntos garbanzo. Aquí cuando llegan en la mitad, encima del punto alto, también van a tejer 3 puntos garbanzo. Esto con esto lo empatan y desde ahí se van a dar cuenta que es el aumento. El poncho va a ir creciendo a medida que ustedes van avanzando. Aquí dentro del poncho se tejen solo 2. Igual, para que se guíen, van a tener mucho cuidado. Aquí no van a tejer 3, sino 2. Les digo esto porque varias veces me he equivocado cuando he tejido otros ponchos. Le puse 3 y tuve que destejer toda la vuelta. Para que no hagan eso, tienen que fijarse muy bien que solo tengan 2. Y como ven, nos está quedando igual los dos lados. Ahora, para pasar a la quinta vuelta, como les dije, esto no tiene empate. Vamos a tejer en forma circular. Esto, como ven, continúa. Una vez que llegan aquí, a los dos medios puntos altos y el punto alto en relieve por delante, van a tejer una cadenita. Y debajo de estas cadenas vamos a tejer 7 puntos altos. ¿Para qué? Para empezar a sacar otra vez una hoja. Debajo de estas cadenas. 7. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7. 7 puntos altos. Ahora, como estamos en los aumentos, aquí, y en donde tienen 3 puntos garbanzos, van a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Debajo de estas cadenas vuelven a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, tengo 7 puntos altos aquí y también 7 puntos altos aquí. Tejen una cadena y vamos a empezar a cerrar la hoja. Tejemos el punto alto en relieve por delante y ahora solo vamos a tejer un medio punto alto, solo uno. Ahora después continúa el punto alto en relieve por delante. Luego una cadena y debajo de estas 3 cadenas tejemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, aquí había 2 porque representa la mitad. Dentro del poncho se tejen 7 puntos altos debajo de estos garbanzos. Solo 7. Luego una cadena y cerramos esta hoja. Un punto alto en relieve por delante, un medio punto alto, un punto alto en relieve por delante. Una cadena y vuelven a tejer debajo de estas cadenas los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, tengo 7 puntos altos. Luego una cadena y repiten todo el punto. Así de esta manera van a tejer esta quinta vuelta todo hasta llegar aquí. También aquí van a tejer los 7 puntos altos que les estoy mencionando. Todo esto igual, todo hasta que lleguen aquí. Cuando llegan aquí ya, como ven, estamos en los 3 puntos garbanzo. Lo mismo que representa esto. En ahí van a tejer esto, como ven, así. Como les mencioné, en la mitad van a tejer lo mismo que habíamos tejido aquí. Como ven, cuando llegan a los 3 puntos garbanzo, van a tejer eso. Eso representa los aumentos. Así de esta forma. Ahora, todo lo que he tejido aquí, vamos a volver a repetir de este lado. Todo, hasta que lleguen aquí. Al último punto alto en relieve por delante. Una vez completada toda la quinta vuelta, les va a quedar así de esta forma. Como ven, ya se empieza a notar que el aumento es aquí. Así de esta forma. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando completen una vuelta? Por ejemplo, debería estar aquí, pero como ven, hemos empatado aquí. No necesariamente es un empate, sino que ahí hemos terminado el punto. Simplemente van a ir mirando cómo han terminado el punto. 7 puntos altos, 7 puntos altos, un medio punto alto y los relieves. Lo mismo. Aquí se dan cuenta que terminamos así, puntos relieves y un medio punto alto. Ya no podemos continuar con 7 puntos altos. Eso quiere decir que aquí se termina la quinta vuelta. Ahora pasaríamos a la sexta vuelta. Tejen una cadena y sobre estos 7 puntos altos vamos a volver a repetir lo que habíamos tejido aquí al principio. Toda esta hoja. Todo lo que habíamos aplicado en ella. Todo. Si han tejido esto así, van a repetir lo mismo aquí. ¿Qué tejíamos primero en el primer punto alto? Un punto alto en relieve por delante. Luego, en el punto que sigue no se teje, un medio punto alto en el que continúa. Y en total eran 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4.
Luego, en el último, tejíamos el punto alto en relieve por delante. Como ven, estoy repitiendo la misma hoja, lo cual indica que también estamos repitiendo el punto. Ahora, luego que tejimos, van a ir mirando su tejido para que se guíen. Dos cadenitas y de nuevo lo mismo. Dos cadenitas y en el primer punto alto, un punto alto en relieve por delante. Luego, los cuatro medios puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Y en el último, el punto alto en relieve por delante. Como ven, es lo mismo. Ahora, cuando llegan aquí, se teje una cadenita y van a tejer el punto alto en relieve por delante, solo, como quien dice, incompleto. Así, se van a quedar ahí. No le dan lazada y lo cierran, no. Luego hacen lo mismo con el punto alto en relieve que está aquí. Así, lo dejan así, incompleto. Una vez que tienen los dos así, hacen una lazada y hacen pasar todo. Como ven, cerramos la hoja. Luego una cadena y volvemos a repetir todo lo mismo. El punto alto en relieve por delante y los cuatro medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Luego el punto alto en relieve por delante. Una cadena y repiten esto ahora de este lado. Un punto alto en relieve incompleto. Otra vez, uno incompleto. Lazada y cierran, cadena y vuelven a repetir lo mismo. Como ven, solo es necesario saber esto. Todo esto, repiten todo hasta que lleguen a la mitad y también vuelven a repetir lo que les indiqué aquí. Todo esto, las dos cadenas y todo esto, ya que esto y esto son lo mismo. Y así van a completar toda la vuelta hasta llegar aquí. Así, de esta forma. Una vez que completan la sexta vuelta, de esta manera como les indiqué, y lleguen aquí al último, a unir los dos puntos altos en relieve en uno solo, tal como habíamos iniciado, como ven, aquí también se teje todo lo que se tejió aquí al principio. Aquí al último ya vamos a pasar a la séptima vuelta. Van a tejer una cadena después de esto, y en el punto alto en relieve por delante, otro punto alto en relieve por delante. Ahora, tal como tejimos esta hoja, todas igualito, vamos a empezar a repetir aquí otra. Habíamos tejido cuatro medio punto alto, ahora vamos a tejer tres, de la misma forma aquí. Uno, dos y tres. Como ven, uno, dos, tres. Ahora el punto alto en relieve por delante. Así, de esta forma. Luego van a mirar igual su tejido que habíamos tejido, una cadena, un punto alto. Tejen la cadena, debajo de estas cadenas, un punto alto. Una cadena, ahora pasamos a este lado. La otra hoja, un punto alto en relieve por delante y tres medios puntos altos. Uno, dos, tres. Como ven, como estos son los aumentos, van a empezar a salir dos hojas, uno para este lado y este para el otro lado. Luego, el punto alto en relieve por delante. Tejen una cadena y el punto alto que corresponde lo van a tejer encima de estos puntos. Ahí, encima. Luego una cadena y vuelven a repetir la hoja. El punto alto en relieve. Luego el medio punto alto, otra vez, hasta completar tres. Recuerden, en esta vuelta son tres, nada más. Todos tienen que tener tres. Aquí el punto alto, en relieve. Una cadena, encima de la hoja, el punto alto, una cadena, de nuevo, repiten lo mismo. Así, de esta manera vamos a repetir toda esta vuelta. Incluso cuando lleguen aquí, es lo mismo que esto. Van a repetir todo lo que he tejido aquí, pero ahora de este lado. Hasta que completen toda la vuelta.
Una vez que completan toda la vuelta, la séptima vuelta, se van a quedar aquí en el último punto alto. Como ven, estábamos tejiendo puntos altos también de este lado. Eso quiere decir que en el punto alto termina esta vuelta nada más. Para pasar a la octava vuelta, tejen la cadena y van a seguir esa misma secuencia de tejer toda esta hoja completa ahora en este lado, igualito. Tejen el punto alto en relieve por delante y ya no van a tejer tres medios puntos altos, sino dos. Uno, dos. Después, el punto alto en relieve por delante. Como ven, estamos tejiendo de la misma forma estos. Luego, como estamos aquí en la parte de los aumentos, van a mirar también su tejido y van a ver qué es lo que tejimos en esa vuelta. Después de que ustedes van cerrando esta hoja, aquí encima del punto alto, como ven, aquí está el punto alto, aquí también van a tejer los tres puntos garbanzo. Una cadena en ese punto alto, 1, 2, 3. Cierran. 1, 2, 3 cadenas de separación. En ese mismo lugar, otro punto garbanzo. 1, 2, 3 cadenas. Otra vez, recuerden que son 3 puntos garbanzos. Así de esta forma. Como ven, es lo mismo. Luego, vamos a continuar cerrando toda esta hoja. Una cadena. Van a tejer el punto alto en relieve por delante. Luego, dos medios puntos altos. 1, 2. El punto alto en relieve por delante. Ahora ven de nuevo el punto alto. Tejen la cadena. Ya no van a tejer 3, ya que esto solo va en medio, en los aumentos. Así de esta forma. Cuando están aquí en estos lados, solo se teje 2, tal como han tejido aquí. Solo 2. De 3 lazadas el punto garbanzo. 3 cadenas en ese mismo lugar. 1, 2, 3. Como ven, así van a avanzar toda esta vuelta. Una cadena y repiten lo mismo que han tejido aquí. La misma hoja. El punto alto en relieve por delante. 2 medios puntos altos. El punto alto en relieve por delante. La cadena y encima de este punto alto vuelven a tejer los puntos garbanzos. Y así van a completar todo esto, todo, hasta que lleguen aquí. Cuando llegan aquí, igualmente, como ven, aquí hay dos hojitas juntas y tres puntos garbanzos, ahí también van a tejer lo mismo. Encima de este punto alto, los tres puntos garbanzos, tal como hemos tejido aquí, los tres. Voy a completar toda la vuelta para indicarles. Pero como ven, se está repitiendo todo el punto. Como ven, esta vuelta la hemos iniciado aquí, con tres puntos garbanzos. Hemos tejido dentro solo dos por dentro. Cuando llegan a la mitad, también se tejen los tres puntos garbanzos. Recuerden que eso es el aumento. Así de esta forma les va a ir quedando. A medida que van dando más vueltas, esto va a ir creciendo. Y como ven, una vez que ustedes completan toda la vuelta, van a empezar a repetir lo mismo que ya hemos tejido. Ustedes también deben de tener de este tamaño ya su tejido, según lo que les he guiado. Esto van a hacer de cuenta que es esto. En la vuelta que continúa, van a tejer esto. Los 7 puntos altos debajo de estas cadenas, o sea de estas, y después los 7 puntos altos ahora debajo de estas cadenas. Igual, van a ir mirando todo lo que han tejido y van a ir tratando de cerrar esta hoja de acuerdo a estas indicaciones. Como ven, aquí tenemos 2 medios puntos altos. Cuando continúan esta vuelta, solo corresponde 1. Y de nuevo, 7 puntos altos debajo de estas cadenas. A la vez, esta hoja van a ir cerrando. Y aquí, cuando ya tejen los 7 puntos altos, también van a hacer de cuenta que están ya empezando otra hoja. Como ven, a la vez cierra una, aquí van a cerrar una, y aquí va a ir creciendo otra.
Y a medida que van avanzando, eso es lo que van a notar en su tejido. Simplemente tienen que repetir las vueltas. Nada más. Es lo único. Basta saber todo el cierre de la hoja hasta aquí. Luego ya ustedes lo pueden continuar todo el tamaño que desean. Y así van a completar todo. No se olviden de los aumentos. Esos aumentos van aquí en medio. Como ven, acá al inicio teníamos 10 hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esta otra mitad también. Hasta aquí tenemos 4, 8, 9, 10. Como ven, este poncho les va a ir quedando de esta forma. A medida que van avanzando, el punto les va a quedar así de esta forma. Como ven, los aumentos son de este lado. Todos estos. Donde están los tres puntos garbanzos. Y aquí, como ven, salen dos hojitas de esos tres puntos garbanzos. A diferencia que dentro del poncho, solo se teje dos puntos garbanzos y sale una hojita. Conforme ustedes van avanzando todo el largo que desean, les va a quedar así el punto. Como ven, solo es repetición. Esto van a hacer de cuenta que es esto o que es esto. Las hojas son del mismo tamaño y de la misma forma están tejidas. Así de esta forma. Como ven, queda muy bonito este punto. Solo es necesario saber cómo se teje toda una hoja. Ya les enseñé cómo se teje. Ustedes a medida que van avanzando, van a ir completando todo esto. Ahí está, para que lo aprecien mejor. Ahí está el punto. Esto también está del otro lado. Como ven, aquí, los tres puntos garbanzos. Igual de este lado y también igual de este lado. Ahí está. Ustedes van a tejer todo el largo que desean. Todo el largo. Como ven, este es un poncho muy largo. El largo del poncho va a depender del largo que ustedes desean. Por ejemplo, para una bebé que ya iniciaron aquí el cuello, lo pueden tejer hasta la altura de sus codos. Y les va a quedar así de esta forma. Recuerden, los aumentos van de este lado. Por la espalda y por delante. Igual para una niña. Este es el cuello. Pueden tejer hasta la altura de sus codos o un poco más abajo. Igual les va a quedar así de esta forma. Y los aumentos van de este lado. Como ya les indiqué. Aquí es donde van los tres puntos garbanzos. Ahí es donde va todo esto de este lado y también por la parte de atrás. Igual, ahorita yo estoy tejiendo un poncho así para una persona mayor. Lo voy a tejer bien largo. Es por lo menos hasta la altura de la mano. Todo el largo que deseo hasta la altura de la mano. Y por lo general queda así en punta. Y los aumentos de la espalda son de este lado. Por la parte de adelante también es lo mismo. Al igual que está aquí. Delante y la espalda. Estos aumentos son los mismos que están aquí. Ustedes solo tienen que tejer toda la cantidad de hojitas necesarias. Y poco a poco les va a ir saliendo el punto. Así de esta forma. Todo el largo que desean lo van a tejer. Como verán aquí, he completado dos vueltas más de las que nos habíamos quedado. Y como ven, he cerrado toda la hoja siguiendo nada más estas indicaciones que ven aquí. Ya que las dos son de la misma forma. Y así de esta manera, como ven, aquí empiezan a crecer dos hojas más. Esas representan las que están aquí. Ustedes van a ir avanzando, al igual que estas, y les va a quedar igual cuando terminen, por lo menos hasta aquí. Y así van a ir tejiendo todo el largo que ustedes desean, como han visto en el poncho. Como ya no hay vuelta para que empaten, simplemente, cuando terminan todas las vueltas deseadas, aquí encima de una hoja, le van a tejer un punto deslizado. Tejen dos cadenas y simplemente cortan el hilo. Ahora, después de esto, les voy a enseñar a tejer el cuello y también cómo poner los flecos al poncho.
Una vez que terminan de tejer todo el largo del poncho deseado, les voy a enseñar a colocar los flecos. Van a cortar así hilos de 20 centímetros, como ven aquí, de la misma lana. Y los van a juntar de dos en dos. Para ponerlos al poncho, los van a unir así los dos, luego los van a doblar. Y esta parte es la que vamos a colocar al poncho. Por ejemplo, vamos a colocar aquí en la misma punta. Ponen así el ganchillo, jalan y van a hacer de cuenta que tejen una cadena. Pero hacen pasar todo. Y aseguran el hilo. Como ven, nuestro primer fleco. Y así de esta manera van a colocar alrededor de todo el poncho la cantidad de flecos que ustedes desean. Lo pueden colocar también de uno o de dos. Y también la distancia que ustedes gusten. Los pueden colocar, por ejemplo, en las puntas de las hojas y en medio de las hojas. Vamos a colocar uno aquí, en medio. Así. El otro ya ustedes lo colocan aquí, en la punta de la hoja. De nuevo aquí en la mitad, aquí en la punta de la hoja. O también lo pueden poner cada dos puntos que ven aquí. Puede ser aquí, aquí, cada dos puntos alrededor de todo el poncho, de todo. Para tejer el cuello del poncho, van a poner el poncho en esta posición. Vamos a tejer solo el cuello. Para tejer el cuello, en esta parte, van a coger de un lado de la hoja, como ven en estas venitas, por debajo. Y vamos a tejer un punto alto en relieve por delante y otro por detrás. Pero para comenzar, se levantan primero tres cadenas. Uno, dos, tres. Luego, en el punto que sigue, van a tejer el punto alto en relieve por detrás. Luego, el que sigue, por delante. Nuevamente, por detrás el punto que sigue. Nuevamente el punto alto que sigue por delante. Así van a tejer todo el contorno del cuello. Uno por detrás y el otro punto por delante. Nuevamente un punto por detrás y el otro por delante. Así de esta manera. Una vez que completan toda la vuelta del cuello del poncho con este punto que les acabo de enseñar, van a llegar al principio y van a empatar en la tercera cadena con un punto deslizado. Luego van a levantar nuevamente tres cadenas y van a comenzar a tejer lo mismo. El primer punto que ven aquí es un punto alto en relieve por detrás. Lo mismo van a repetir, el punto alto en relieve por detrás. El que sigue es el punto alto en relieve por delante. Lo mismo van a repetir. El que sigue por detrás. El otro es por delante. El que sigue es por detrás. El que sigue es por delante. Así de esta forma van a tejer, como ven aquí. Y así de esta manera van a completar toda la vuelta del cuello del poncho hasta que tengan 8 vueltas. Igual, completan esta vuelta, empatan y van a tejer, aquí ya tendríamos dos, van a tejer 6 vueltas más, hasta completar 8. Como ven aquí, así de esta manera van a completar el cuello del poncho, 8 vueltas. Van a tejer un punto alto en relieve por delante y el otro por detrás. Y así van a intercalar cada punto, hasta tener 8 vueltas. Nada más. Cuando lo completan todo ya, se vería así, de esta forma. Bien, un poquito más cerrado. Como ven, ya hemos terminado todo el poncho. Espero que les haya gustado el video y ya nos vemos en el próximo video.